Si usted quiere ser católico, no me venga con el cuento que hasta Dios convirtió el agua en vino, por eso viva la borrachera. ¿No les gusta cuando el cura dice que un católico verdadero no puede ser un cantinero que mate y envenene la sangre de sus hermanos y destruya las familias? ¿No les gusta cuando el cura dice que si tú vendes droga y te comes la vida de tu prójimo, de tantos jóvenes valiosos, destruyendo su mente, no puedes ser católico? Y la imagencita del corazón de Jesús que tienes en tu sala es hacer morcillas para el diablo, hacer rellenas para los colombianos, que embutidos para el diablo. Pero no, no les gusta. No te gusta cuando el sacerdote te dice, si eres católico, el chulco y la usura no va contigo, porque no puedes vivir de la sangre de tu hermano. No les gusta cuando el cura dice, cierto es que hay circunstancias en que las personas tengan que separarse por la violencia, porque se cansan de luchar, pero tú como católico no puedes andar propiciando como bueno el divorcio, porque la familia es santa. Y no quiero redundar en eso, tal vez en la noche hable un poquito más de eso, pero lee la carta a los Efesios que estoy en la segunda lectura. Eso no es disposición del hombre. Tú no puedes ser, a pretexto de ser progresista, destructor de la familia, de la vida, de la dignidad de los seres humanos, yéndote inclusive contra la vida y contra la naturaleza. No puedes, o eres o no eres. No puedes coquetear con Dios y con el diablo. O eres o no eres. Eso no les gusta. No concibo que hayan católicos aborteros defendiendo el aborto. No concibo. No puede ser. O eres cristiano y defensor de la vida que solo le corresponde a Dios, o no lo eres. Está clarito el texto de hoy día. Ustedes, ¿a quién quieren servir? Yo por mi parte serviré al Señor. Y es lo mismo que les dice Jesús a sus discípulos. Jesús se da cuenta que murmuran, que cada uno está viendo difícil lo que el Señor les plantea. ¿Y qué les dice? A ver, ustedes también quieren dejarme. Esto no es para el que está afuera. El que no quiere creer, que no crea. El Señor nos ha hecho libres, y para ser libres nos liberó el Señor. Y podemos decidir creer o no creer, hacer o no hacer. Somos tan libres que Papá Dios nos da la libertad de hacer lo que nos dé. Aunque suene grosero lo que voy a decir, pero es verdad. Nos da la libertad para hacer lo que nos dé la regalada gana. Pero una vez que lo hagas, no te quejes. ¿Por qué Dios me castiga? Si haces tonteras, las consecuencias lógicas de tus acciones. A mí no me vengas aquí a decir, no, pero es que por el otro. Empezando desde Eva, ¿no? Cuando Eva le dice a Adán y a Eva, les dice, Señor, ¿por qué pecaron? Se empiezan a botar la pelotita, ¿no? Adán le dice, la mujer que me diste por compañera. Y Eva, ¿qué dice? La serpiente. O sea, no es mi responsabilidad. No, Señor.